Hola, ¿qué tal? Alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 28, nuevamente a través de este medio, a través de DGES Media, a quien les damos las gracias. Vamos otra vez con otro tema para desarrollar Matemáticas 2. Recuerden, soy su profesor, Raciel López Morales. El tema: identificación de las relaciones entre los ángulos que se forman entre dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Esa transversal también puede ser llamada secante. Este es el tema que vamos a desarrollar. Para ello, necesitamos recordar qué es un ángulo. Y ya sabemos qué es un ángulo. Es la parte de un plano comprendida entre dos semirrectas, llamados lados, que tienen el mismo punto de origen, y ese punto de origen se llama vértice. Bien, algunos de los ángulos que ya conocemos y que necesitamos recordar son los siguientes: ángulo recto, que tiene una amplitud de 90 grados; ángulo llano, su amplitud es de 180 grados; ángulo agudo, su amplitud es mayor que 0 grados y menor que 90 grados; ángulo obtuso, su amplitud es menor de 90 grados y menor que 180 grados. El ángulo completo, que también le llaman ángulo perigonal o perígono, su amplitud es de 360 grados. Los ángulos complementarios son ángulos que al sumarlos suman 90 grados. Y los ángulos suplementarios que al sumarlos suman 180 grados. Bien, aquí están gráficamente cada uno de ellos. Empezamos por el agudo, posteriormente sigue el ángulo recto, el ángulo obtuso, el ángulo llano o de 180 grados, el ángulo entrante o completo, perdón, el ángulo completo. Bueno, y la definición de ángulo, pues ya la teníamos. Bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a desarrollar? Conjuntamente vamos a hacer una actividad. Para ello, lo que necesitas hacer es lo siguiente, aparte de que debes de tener tu juego geométrico: trazar dos paralelas cortadas por una transversal. Recuerden que las paralelas son líneas rectas que nunca se unen y además guardan una proporción entre ellas. Identificar los ángulos y enumerarlos. Posteriormente, buscar la relación que hay entre ellos. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Bien, vamos acá al pizarrón. Aquí están las dos rectas. Las podemos llamar L1, L2. Son dos rectas paralelas. Y la transversal o secante, vamos a llamarla L3. No creo que debe de haber duda. Ahora, entre las dos rectas paralelas y la transversal, ¿cuántos ángulos se ven o cuántos ángulos crees que hay? Bien, son 8. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner aquí el número 1. Acuérdense que les dije que había que enumerarlos. El número 2, el número 3, el 4, el 5, 6,
666 7 y el ángulo 8. ¿Sí? Bien, ya los enumeramos, ya tenemos los 8 ángulos. Ahora, lo que tenemos que hacer es definir cada uno de ellos, cómo se llaman. Bien, es nuevo para ti, sé que es nuevo para ti esto, pero lo vas a entender. Bien, empezamos por los ángulos opuestos por el vértice. El vértice ya habíamos quedado que es el punto de origen de los ángulos. Es este que está aquí. Es este que está aquí. Los ángulos opuestos por el vértice son los que se encuentran uno enfrente del otro. Por ejemplo, el 2 con el 3. Ángulo es el símbolo opuesto por el vértice. Y entonces tenemos el 1, el 2 y el 3. El ángulo 2 y el ángulo 3. Bien, ¿tienes algún otro? ¿Ya viste, identificaste? También el 1 con el 4. Ángulo 1 y ángulo 4. Posteriormente, si te das cuenta, también el 5 con el 8 y el 7 con el 6. Son ángulos también opuestos por el vértice. Bien, ¿qué característica crees que tienen ellos? Es que son iguales, tienen la misma medida. Por lo tanto, el ángulo 2 con el ángulo 3 es igual. El ángulo 1 con el ángulo 4 es igual. ¿Qué quiere decir? Que si el ángulo 1 mide 85 grados, el ángulo 4 también mide 85 grados. Sí, está claro eso. Bien. Posteriormente sigue ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes están a los lados de las paralelas y se encuentran arriba de ellas. A los lados de la transversal y arriba de las paralelas. Por ejemplo, voy a poner aquí ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes. Vuelvo a repetir, son los que se encuentran arriba de las paralelas o abajo también, pero a los lados de la transversal. Y tenemos el ángulo 2 y su correspondiente es el ángulo 6. Del otro lado, pues ya también lo puedes identificar, el ángulo 1 con el ángulo 2. Ángulo 1, perdón, con el ángulo 5. Sí, sí está claro, ¿verdad? Y después, abajo de las paralelas, el ángulo 4 con el ángulo 8. Ángulo 4 con el ángulo 8. Por consiguiente, el ángulo 3 con el ángulo 7. Bien, estos ángulos también tienen una característica muy primordial. Esta es de que también son iguales. ¿Qué quiere decir? Que miden lo mismo. ¿Sí? Si el ángulo 2, el ángulo 1 mide 85 grados, el ángulo 5 también mide 85 grados. Bien, tenemos ángulos opuestos por el vértice, tenemos ángulos correspondientes. Siguen los ángulos alternos internos. Ángulos alternos internos. ¿Sí? Los ángulos alternos internos, como su nombre lo dice, están adentro. ¿Adentro de qué? De las paralelas. Y se encuentra uno a un lado y el otro al otro lado. Quiere decir que uno está a la izquierda y el otro está a la derecha. Y además se cruzan. Por ejemplo, el ángulo alterno interno sería 3 con 6. Ángulo 3, ángulo 6, serían ángulos alternos internos y el ángulo 4
con el ángulo 5. Ángulo 4 con el ángulo 5. Y también, si lo podrás ver, también tienen una característica, también son iguales, miden lo mismo. Es necesario que comprendas cada uno de ellos para que puedas realizar pues las actividades correspondientes. Ángulos alternos externos. Ángulos alternos externos. Bueno, si los internos estaban adentro de las paralelas, los externos están afuera de las paralelas. Y, por consiguiente, también se cruzan. Será el ángulo 1 con el ángulo 8. Ángulo 1, ángulo 8, el ángulo 2 con el ángulo 7. Ángulo 2, ángulo 7. Y también tienen la misma característica, son iguales, miden exactamente lo mismo. Traten de comprender la simbología para que puedan realizar la actividad. Y por último, los ángulos colaterales internos. Ángulos colaterales internos. Ay, estos ángulos colaterales internos tienen una característica muy importante. Suman 180 grados. Por consiguiente, son suplementarios. Y se encuentran a los lados de la transversal. Si son internos, sería este el ángulo 4 con el ángulo 6. Ángulo 4, ángulo 6, y el ángulo 3 con el ángulo 5. Ángulo 3, ángulo 5. Y la característica que te acabo de mencionar es de que sumados dan 180 grados. ¿Sí está claro? ¿Sí está comprendido? Bien, es fácil. Me faltaría ya nada más uno, los ángulos colaterales externos. Vamos a ponerlo acá. Ángulos colaterales externos. Bueno, pues también lo contrario, ¿no? Si los internos estaban adentro, los externos afuera. Y también tienen la característica de que suman 180 grados. Entonces, el ángulo 1 más el ángulo 7 y deben sumar ambos 180 grados. El ángulo 2 más el ángulo 8 suman 180 grados. Esos son los ángulos que se forman a través de dos líneas rectas paralelas y una transversal. Bien. ¿Qué te voy a dejar como actividad? Perdón. ¿Qué te voy a dejar como actividad? Vas a hacer un par de líneas paralelas, la cortas por una transversal y me vas a identificar cada uno de los ángulos, pero con medida. Vas a trazar nuevamente tus líneas paralelas, las cortas por una transversal, te voy a dar un ángulo 60 grados y con lo que acabamos de explicar, tú me vas a decir cuánto tiene el ángulo A, cuánto tiene el ángulo B, cuánto tiene el ángulo C, el E, el F, G y H. Me vas a dar los valores sin necesidad de medir, solamente con la explicación que se te acaba de dar. Con esto vas a comprender mejor el tema. Bueno, jóvenes, por mi parte es todo. Gracias, les agradezco y seguimos a través de este medio. Hasta luego.